Hola amigos de Amor por el Voleibol, hoy tengo el honor y el privilegio de conversar con una jugadora dominicana, República Dominicana, una jugadora con un currículum impresionante. Yo estaba revisando su currículum y es campeonato, campeonato, medallas, medallas. Es realmente una locura y para mí es una alegría enorme poder conversar hoy día con Iberca Marte, además que ellas también son campeonas de Norseca, han ganado una cantidad de medallas impresionante. Para mí es un honor conversar hoy día con Iberca. ¿Cómo estás, Iberca? Mucho, mucho gusto. Gracias, Alfredo. Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Por acá en Chile, muy bien, con harto frío, con mucho frío, pero feliz de conversar contigo. Oye, Niver, que quería un poco, bueno, además de agradecer tu disposición a conversar conmigo, de preguntarte, ¿tú cuándo pensaste en jugar voleibol y por qué te decidiste a jugar voleibol de pequeña? O cuéntame un poco de tus inicios. Bueno, sí, mira, yo empecé a jugar voleibol. Finales del 2003, a principios del 2004 más o menos. Aquí se hicieron los Juegos Panamericanos en el 2003 y pues impresionante para mí ver a las chicas jugando. Creo que ese fue un boom para el voleibol dominicano en ese tiempo, fue como un detonante para lo que hoy somos las reinas del Caribe, como nos llaman. Sí. Y yo fui pues de ese grupo de chicas que empezó toda motivada en esa época, así que ahí empieza mi amor por el voleibol. Mira, es verdad eso de la reina del Caribe. Bueno, ustedes son las reinas absolutas del Caribe. Como antiguamente las cubanas, hoy son ustedes. Y yo conversaba, como te comentaba fuera de cámara, que pude conversar con Marcos Quick, el entrenador de ustedes, de Brasil, y él me contaba un poco el proceso que ha tenido el voleibol allá. Y es muy bonito, porque en el fondo han sacado nuevas generaciones de jugadoras y cada vez son mejores. Ustedes casi todas juegan fuera de la República Dominicana, en clubes en todo el mundo. Y ha sido un Así es. proceso muy bonito. Y además un proceso que está demostrando que es un camino correcto, muy exitoso. Oye, y cuéntame, ¿cómo empezaste a jugar? ¿Dónde? ¿En el colegio? ¿En un club? ¿Cómo fue tu inicio en el voleibol? Sí, mira, creo que empezando por lo que me comentaba al comienzo, el voleibol dominicano sí ha venido teniendo un desarrollo muy, muy bonito desde esa época, cuando te comenté hasta ahora. Creo que el equipo ha ido evolucionando pasito a pasito, pero siempre progresivamente. Creo que para llegar a estar donde estaban las cubanas en aquel entonces, como ya mencionaste, nos faltan unos años luz. Pero creo que no es imposible, creo que el equipo va en camino correcto. Y creo que sí, que el equipo de Cuba en aquella época es un ejemplo bien grande que nosotras tenemos y una motivación muy buena. Pero sí, yo empecé, como te comenté, en el 2004 y empecé directamente en el proyecto de selecciones femeninas, que está aquí en el Centro Olímpico donde todas entrenamos. Y yo empecé practicando así una tanda en la mañana, colegio por la tarde, y papi, me gusta el voleibol, y vamos a ver, y sí, yo quiero ser la mejor de Dominicana, quiero ser la mejor del mundo, yo quiero llevar a mi equipo allá. Y yo tenía muchos sueños en esa edad, me acuerdo, que Dios me ha dado el honor y la bendición de verlos hechos realidad, esos sueños poquito a poquito. Todavía me quedan un montón, yo sueño bastante. Y sé que lo lograré poco a poco. Creo que he tenido unos años muy, muy bonitos en el voleibol. No me arrepiento de ninguno de ellos. He aprendido bastante. He tenido la oportunidad de estar con varias generaciones de la selección femenina. Estuve desde cuando Cosiris Rodríguez era capitana, luego Milagros Cabral, Betania de la Cruz, Priscila Rivera, hasta el día de hoy. Entonces, ha sido un aprendizaje muy bueno durante toda mi carrera. He estado, vamos a decir, desde mi adolescencia hasta la edad que tengo ahora, aprendiendo, simplemente aprendiendo, estando con chicas distintas, chicas que me han enseñado mucho, entrenadores distintos. Entonces, mi amor por el voleibol empezó en esa época, pero todavía sigue. Creo que es un aprendizaje y mientras yo pueda aportar a mi equipo y seguir llevando a mi selección nacional a donde yo sueño que llegue, pues aquí estoy. Espectacular. Oye, y tú bueno, recién me comentabas que tenías admiración mucho por las cubanas. Bueno, las cubanas fueron admiradas por todo el mundo. Y tú cuando comenzaste a Claro. jugar, ¿tenías alguna jugadora que tú dijeras, mira, me gusta ella, quiero jugar como ella, me encanta como... O fue tu propio camino? ¿Cómo fue en tu caso? Mira, cuando yo no conocía nada de voleibol, porque honestamente antes de esos Juegos Panamericanos yo no seguía el deporte para nada, seguía lo que
hermano sí jugaba béisbol y pues seguía lo poco que sabía del béisbol en esa época. Entonces, al ver a las chicas jugando, debo decir que todas me llamaron la atención. Milagros Cabral, Cosiris Rodríguez, Nuris Arias, fueron jugadoras que, como ya te comenté, marcaron la diferencia en ese entonces. Y ya cuando fui teniendo más conocimiento del voleibol, a ver, vi los Juegos Olímpicos del 2004 por televisión, obviamente, y ahí me llamó mucho la atención Paula Pequeno, la brasileña, y todo ese equipo de Brasil. Entonces, empezando a indagar más, ya empecé a ver videos de las cubanas de antes y comentaba con Mireya Luis hace un tiempecito que me junté con ella, y yo, cónchale, yo veía esos videos y me quedaba. Sí. Entonces, fueron muchas jugadoras que, debo decir, no tengo una jugadora favorita, pero sí hubo tantas jugadoras claves que me marcaron, que yo las veía y decía, wow, jugaban posiciones distintas, ni siquiera tenían que jugar la misma posición que yo, pero me gustaba saber sobre su trayectoria, me gustaba verlas en la cancha, fuera de la cancha, cómo se comportaban, qué hacían, me gustaba ver el conjunto completo y porque así es como se forma el atleta, tú ves todo, no ves simplemente lo que hacen dentro de la cancha. Y yo admiro mucho eso, admiro a estas jugadoras que tienen porte, que tienen clase, que juegan y fuera de la cancha son personas que te dices, wow, admirables. Entonces, sí, tengo un conjunto de jugadoras en lista que no puedo decirte una. Fantástico. Oye, Niverka, ¿y cómo fue en tu caso? ¿Tú decidiste cuando comenzaste a ser armadora o eso se fue dando de forma paulatina en tu evolución? Mira, yo empecé siendo atacante. Cuando yo estaba en iniciación, por así decirlo, todos mis entrenadores me decían, tú debes ser acomodadora o debes ser líbero porque tu tamaño no te ayuda para ser atacante, que durante los años me he dado cuenta que el tamaño es lo que menos influye, de verdad. Creo que he visto jugadoras fantásticas que no tienen el tamaño que el voleibol requiere. Y he visto jugadoras también con tremendo tamaño que han crecido conmigo que ya nunca más las he vuelto a ver. O sea que, como te comenté antes, es todo un conjunto que forma el atleta. Pero yo empecé siendo atacante y jugué de atacante hasta el Mundial Infantil en México, en Tijuana. ¿Sí? Y ya para el Norseca Juvenil tuve que hacer el cambio de posición para acomodadora. Yo me preparé básicamente con 6 meses para el Norseca Juvenil porque me dijeron, tú o te cambias de posición o ya el voleibol no es para ti, debes salir de aquí. Y yo empecé a trabajar mañana, tarde y noche. Yo voleaba mientras podía, dormía con una pelota, porque yo decía, no, yo sé que yo tengo un propósito aquí que no va a terminar simplemente porque mi tamaño no me permite seguir siendo atacante. Entonces ahí empezó mi cambio de posición. Esto fue en el 2008 y jugué el Norseca Juvenil para junio del 2008 y ahí yo fui la mejor armadora del torneo, no sé cómo, milagro de Dios. Es como que me dijo, mira, este es tu camino. Y yo dije, bueno, pues por aquí vamos. Fantástico. Sí, es verdad lo que dices tú, eso de que hoy día hay tanto grandes jugadores que no son altos. O sea, Así por es. ejemplo, pienso así rápido en Gaby de Brasil. Ella no es para estándar de hoy día una jugadora inmensa, pero es extraordinaria. La misma Carolana, también de Brasil, que es bloqueadora Así es. central, que tampoco es alta para el estándar de jugadoras de casi 2 metros, pero son jugadoras increíbles. Es muy cierto, Increíble. es muy verdad. Y también, en caso de los hombres, los japoneses, que también han demostrado que están jugando súper bien Correcto. y son del porte de uno. Así que está fantástico. Muy Así bien. mismo. Y cuéntame un poco, ya me comentaste que empezaste a jugar por selecciones a nivel menores, juvenil. ¿Y cómo fue esto de empezar a vivir este mundo que para uno es lejano, este de jugar en campeonato, en BNL, en Norseca, Panamericano? ¿Cómo fue para ti esto de empezar a darte cuenta que ustedes ya pertenecían a puede llamarse a la elite del voleibol mundial y que le ganan a cualquiera hoy día? ¿Cómo fue para ti eso de empezar a como darte cuenta que esto es un camino para ti? Bueno, después de ese Norseca Juvenil, que fue en el 2008, tuvimos el Mundial Juvenil en el 2009 y fue la primera medalla mundial que llegó aquí a República Dominicana, de cualquier categoría. Fue juvenil, pero fue la primera medalla mundial. Y recuerdo que todas firmamos un balón. Y yo firmé el balón ahí, puse The Best Tournament Ever, fue el mejor torneo del mundo, porque sé que a partir de ahí
fue un detonante para que empezaran a llegar más medallas mundiales, infantil, juvenil y todo lo demás, y buscando lo de mayores que estoy. Pero sí, me hicieron una entrevista en esa época y yo soy de las personas que tiene mucha fe, yo tengo mucha fe en Dios y creo que las cosas hay que declararlas y pelear por ellas. Entonces recuerdo que en esa entrevista me preguntaron cuáles son mis metas futuras y todo lo demás. Y yo dije, yo quiero ser la mejor acomodadora que República Dominicana tenga y quiero llevar a mi equipo a la élite mundial y quiero ser la mejor del mundo. Todo eso se me ha cumplido poco a poco, pero quiero ir todavía mucho más allá. Quiero ir hasta donde se pueda, de verdad, mientras el voleibol me lo permita y Dios así lo quiera. Entonces, después de ahí ya yo empecé con la selección de mayores. Empecé jugando poco a poco, obviamente yo era doble cambio, tenía 17 años en ese tiempo. Y pues fui entrando poquito a poquito, empezamos a ganarle ya a un equipo que otro. Nos costaba mucho entrar en los torneos grandes y quedar entre los buenos lugares o ganarle a los grandes equipos, pero todo ha sido un proceso y creo que durante los años ya el público ha visto que el equipo dominicano ha ido subiendo su nivel poco a poco. Luego llegó la entrada de los entrenadores brasileños y tuvimos ese cambio de táctica, de técnica de juego y muchas cosas que nos han aportado bastante. Y creo que eso también ha influido en el desarrollo del voleibol dominicano. Eso quería preguntarte, ¿cuál crees tú que es un poco el arma secreta o la estrategia que tiene usted para jugar? Porque obviamente hay distintos equipos con distintas formas de jugar, velocidades, en jugadas. Bueno, hoy día vemos que, por ejemplo, las turcas están ganando todo a nivel de europeo, BNL, están fuertísimas. Pero ustedes tienen una forma de jugar que, ¿cómo tú la defines? Bueno, es que te voy a contar, Alfredo. El dominicano, el dominicano tiene una característica muy peculiar que difícilmente lo veo en otras culturas. Nosotros somos en buen dominicano a lo tirado. Entonces, esto es como que nos va bien las cosas así, hechas rápido y a lo loco. Entonces, hay una combinación entre el entrenamiento duro que todas hacemos, Claro. el biotipo que tiene la jugadora Sí. dominicana de ser alta, de ser fuerte, naturalmente, la preparación física que llevamos para aguantar cinco sets y torneo tras torneo y evitar lesiones muchas veces y todo eso. Y la cultura nuestra. Nosotros hemos tenido juegos que de verdad entramos sin ninguna estrategia. No porque no haya, sino porque a veces no da tiempo de poner el video. Jugamos el día anterior en la tarde, noche, y el día siguiente jugamos en la tarde. Y a veces se decide, bueno, vamos a dormir para que las chicas descansen y estén más frescas. Y hemos Claro. entrado con equipos que están en el top mundial y le ganamos. Y decimos, oh, ¿cómo pasó eso? Pero es más sacando de adentro, porque te cuento que de jugadora a jugadora, de voleibol a voleibol, no le veo diferencia al equipo dominicano y a otros equipos. Sí, hay otros equipos que tienen estructura, que tienen desarrollo económico, que tienen condiciones. Nosotros no tenemos nada de eso. Y en vez de utilizarlo como excusa, claro, es algo que sé que nos aportaría mucho si lo tuviéramos, pero en vez de utilizar esto como excusa, lo utilizamos como, bueno, no lo tenemos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jugar así. Y al final, el juego se decide en la cancha, no se decide con lo que tú tienes antes. Exacto. Si a ellas les cuesta menos prepararse porque tienen 500 balones, nosotros tenemos 10, pues duramos más tiempo entrenando y lo preparamos con 10. Pero al final es el mismo voleibol, es el mismo entrenamiento, son las mismas jugadoras. Pero creo que también la experiencia que hemos ganado jugando en ligas internacionales y todo eso, que a veces resulta más fácil para otras jugadoras. Por ejemplo, las brasileñas desde niñas ya están jugando a un muy alto nivel en su liga porque tienen las condiciones de hacerlo. Las europeas ni siquiera tienen que pagar transfer para jugar de Italia a Alemania o viceversa. Cerca. Tienen todo ahí. Entonces se desarrollan desde muy jóvenes. En Italia pasa igual. Nosotras, sin embargo, para salir, tienes que esperar una edad, vamos a decir que en esos equipos ya es una edad adulta y hay que pagar un transfer muy caro y todo lo demás, por lo que el desarrollo se retrasa un poco en comparación a esos equipos. Pero creo que al final, cuando nosotras entramos a la cancha, así como podemos jugar mal,
podemos jugar súper bien y nadie sabe cómo. Simplemente, pues, señores, nosotros tenemos la capacidad para hacerlo, estamos listos, vamos a jugar y punto. Y jugamos y el juego sale y le ganamos a quien sea. Y estoy segura que hay muchos equipos que tiemblan cuando juegan en contra de nosotras porque notan que no hay a veces temor, que dicen, ¿cómo nos están ganando? No puede ser, o sea, no puede ser que un equipo así nos esté ganando. Pero ahí te das cuenta que todo está en la preparación y todo está en la mente y en el corazón que tú le pongas al juego. Totalmente de acuerdo. Muchas veces hay equipos que son, tú los ves y son gigantes, preparados, pero mentalmente no están listas. Y como dices tú, la Exactamente. fuerza mental es vital. Yo recuerdo haber entrevistado a Katch Kiralin, el entrenador de la mujer de Estados Unidos, con quienes ustedes jugaron la semana pasada, el Un domingo, boleto a la la hora. final de Norseca, y ustedes les ganaron y son campeones de Norseca. Creo que por tercera o cuarta vez consecutiva, sí, es una locura. Claro, y él me contaba eso, del tema de la fuerza mental, porque él, claro, él fue uno de los más grandes jugadores de la historia masculino, y él no es tan alto para el estándar de los 2 metros para arriba, pero él tenía una fuerza mental superior. Claro, entonces lo que tú me dices me hace mucho sentido, eso de combinar el tema del dominicano. Yo tuve la suerte una vez de ir a República Dominicana y lo que tú me dices es muy cierto. El clima, la gente, la cerveza Presidente y todas esas cosas que están ricas allá. Y también quizá mezclado también a lo mejor con la filosofía de Marcos de Brasil, que también es una filosofía más de... Además también, hay que decirlo, ustedes tienen un clima maravilloso versus otros países. Por ejemplo, Chile es muy helado y bueno, al norte hay desierto, pero es muy distinto el clima. Y ustedes tienen como un clima, creo yo, privilegiado para hacer deporte. Entonces también, a lo mejor también eso influye mucho en que el deporte Puede esté, ser. como dices tú, a lo tirado y estén haciendo cosas impresionantes. Oye, quería un poco seguir en esta conversa porque bueno, tú me dijiste que empezaste a ganar campeonatos, saliste elegida mejor armadora o, ¿cómo se dice?, colocadora o levantadora, como decimos. Armadora, Sí, acomodadora, todo acomodadora, igual. Chile decimos levantadora. Y también, si no me equivoco, también jugaste un tiempo en playa, en beach volley. Sí, yo jugué, acá se hace un torneo de playa que es más for fun y lo hacen en una ciudad que no es en la capital. Entonces, sí, mientras estuve en mis años más joven, así, sí me iba con las chicas a jugar y pues campeoné 3 años consecutivos. Es una meta que tengo, me gustaría jugar voleibol de playa en el futuro. Creo Bueno, que es una parte del voleibol muy bonita. muy linda, sí. Oye, y un poco volviendo a tu experiencia y tu vida como voleibolista de selección, ¿cuál ha sido un poco hasta ahora tu mayor satisfacción? Yo sé que has ganado muchas medallas, pero a veces hay campeonatos que uno juega no tan bien y lo puedes ganar. Otras veces tú juegas increíble y no ganas. ¿Cuál es para ti hasta ahora? Porque ojalá que mucho más campeonatos, ha sido para ti el más como que más te ha gustado internamente. Mira, esa pregunta a mí no me gusta que me la hagan. Yo sé que es muy Porque difícil, yo sé que es muy difícil, pero por sí, último ya puedes creo darme varios campeonatos. que. ¿Cuál fue tu peor momento en el deporte? Yo, wow, es que son muchos peores momentos. Son simplemente lapsos que tú lo tienes que cortar al instante porque es que no te da tiempo de seguirte lamentando más adelante. Igual cuando tienes un triunfo muy grande que te deja marcado. Ya, tienes que cortarlo porque ya la semana que viene sales a jugar otra cosa totalmente distinta. Lo que pasó ya no vale para nada. Y así como jugaste muy bien ese torneo, quedaste como la mejor, quedaste MVP o lo que sea, ya el siguiente tú puedes jugar pésimo. Y para el fanático, eso es algo muy, muy chocante porque, vamos a decir, el fanático siempre piensa que tú como atleta, cuando ya estás aquí, tienes que jugar aquí siempre. Y en la vida del deporte no pasa así. No pasa así. Pero sí, tengo momentos que debo decir que debo recordar. Esa medalla del Mundial Juvenil, no puedo olvidarla porque, como te dije, fue la primera y yo recuerdo que yo lloré, 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 lloré porque era para tenerla de oro. Estábamos ganando a Alemania 2-0, o sea, estábamos ganando el primer set 22-20 y el segundo igual, y el tercero 24-22 y lo perdimos 3-0. Y todavía a esa corta edad yo no lo creía. Entonces me marcó bastante, pero luego que lo asimilé, que llegué a mi casa, dije, wow, trajimos una medalla mundial. Y ahí yo empecé a pensar, wow, podemos traer incluso en la selección de mayores con el tiempo. No es fácil, para eso el equipo se prepara y para eso pasan años y generaciones y cambios y todo lo demás.
Pero sí, ese fue uno de los momentos que más me marcó. Igual en el 2015 fui la mejor acomodadora en la Copa del Mundo y después de muchas críticas, muchas cosas y haber tenido un año muy pesado, llegar a Japón y jugar un torneo de ese nivel y que venga el señor Cristóbal Marte llorando y que, ¿qué pasó? Y me diga, vieja, quedaste como la mejor acomodadora. Yo dije, oh, ¿cómo va a ser? Y no me lo creía, y yo dije, cónchale, y después vi el premio, llegué a mi casa y lo leí, y yo dije, pero ¿cómo así? O sea, ¿cómo pasan esas cosas? Y también fue un momento que me marcó mucho. Pero fuera de los premios y los torneos y todo eso, he tenido momentos que, vamos a decir, rompes con jugadoras que son claves contigo, y luego llega un torneo donde a todo el equipo le va bien. Y ya sientes que te reconcilias con todo el mundo y que tu equipo vuelve y coge una fuerza nueva. Eso para mí son los mejores momentos, porque tú dices, ok, ahora sí me monté en mi caballo nuevamente y vamos para allá, para arriba. Entonces, todo lo que fue malo o el torneo que no fue mal y eso, entonces ya sientes como que vuelve el despegue otra vez. Y para mí esos son los pequeños momenticos que año tras año yo los marco como, este año fue maravilloso, o este año rompimos con esto. Y entonces, esos son los mejores momentos que yo encuentro. Espectacular. Bueno, yo te decía al principio cuando te presentaba humildemente que es muy impresionante tu currículum, tu carrera, especialmente para la gente en Chile, que en Chile hay mucho voleibolista joven partiendo, las mujeres también están haciendo trabajo súper lindo y obviamente admira mucho el voleibol que hacen ustedes, la Reina del Caribe. Y en el fondo quería un poco preguntarte acerca de tu como visión. De futuro del voleibol dominicano, porque en el fondo, claro, tu generación está haciendo cosas extraordinarias, pero ¿qué crees tú que va a pasar mañana? Porque en el fondo, claro, ojalá que lleguen a los Olímpicos y ganen una medalla, ese, para el voleibolista es el máximo premio, pero ¿cómo ves tú un poco el desarrollo en el voleibol en tu país? Porque como tú me decías, quizás hay menos recursos que otros países, más Brasil, Italia, Francia. ¿Cómo ves tú lo que está pasando allá hoy día? Como te comentaba al comienzo, es diferente cómo funcionan en esos países que me están mencionando. Por ejemplo, en Italia o en Brasil o en el mismo Estados Unidos, tienen, entre comillas, una fábrica de jugadoras. En China igual, en Japón igual, tienen toda una escuela de voleibol que sale un equipo y el siguiente que entra juega mejor o juega igual. Nosotros tenemos una limitación de jugadoras, por lo mismo que somos un país pequeño. Y de que el deporte todavía hoy en el 2023 no es visto en mi país como una fuente de desarrollo económico, una fuente de desarrollo como persona, sino que se ve como una salida de pobreza, se ve como algo externo a los estudios, se ve de una manera distorsionada. Entonces, ¿cómo te explico? Todo es un cambio de generación, pero yo entiendo que cuando me tocó a mí el cambio, yo estuve con una super generación, Brenda Castillo, Lisbeth Leve, Cándida Arias, Jocelina Rodríguez. Era un equipo que ya jugaba con la selección de mayores desde antes de que le tocaba ser titular. O sea, todas éramos doble cambio o ya viajábamos con el equipo hace tiempo, desde los 16, 17 años. Por lo que cuando nos tocó entrar, sí, nos faltaba experiencia, que fuimos ganándola en los clubes y todo eso, pero ya sabíamos más o menos de la idiosincrasia del equipo y cómo se manejaba el voleibol a nivel mundial. Hoy en día mucha gente me pregunta cómo va la renovación del equipo, qué pasará con la nueva generación, cómo van las chicas jóvenes. Entonces, yo sí creo que tenemos una limitación de jugadoras para el reemplazo, eso, de eso no hay duda, creo que todo el mundo lo nota eso. Vamos a decir que hay unas cuantas chicas que sí se vienen trabajando desde las selecciones infantiles y juveniles, que sí se le ve un futuro, pero tenemos que trabajarla todavía. O sea, a simple vista la gente puede ver o pensar que por un torneo infantil y juvenil, pues ya tenemos toda una generación que va a sustituir a todo el mundo. Y no funciona así, Exacto. porque yo también tuve esa edad. Y yo también tenía muchas metas y muchos sueños, como te conté. Pero entrando a la zona de fuego, entrando al caldero, me di cuenta que nada que ver, que te faltan años luz para tú competir al nivel internacional, para tú ganarle a equipos que están ya bien estructurados, que tienen la experiencia que uno no tenía a esa edad. Entonces, sí.
Hay chicas para quizá el cambio, pero faltan años de preparación y creo que todos los equipos sufren cuando tienen ese cambio. Eso va a ser algo normal, pero sí, desde ahora ya se está trabajando con esa nueva generación. Perfecto. Bueno, ¿y en tu país el deporte rey, entre comillas, es el béisbol o hay otro deporte o el básquetbol? ¿Cómo es allá? Sí, no, el deporte rey aquí es el béisbol. Solo que los jugadores top ya se los llevan a Estados Unidos a jugar la Major League Baseball. Y aquí cuando se hace el torneo local, pues sí, la gente va bastante. Aunque debo decir que el voleibol tiene el corazón de los fanáticos conquistados. Sí, imagino, seguro que sí. Se Pero juega mucho igualmente. ¿hay béisbol femenino o eso no existe como deporte? No se juega El como el softball béisbol, femenino. sino sí, se juega softball femenino, eso sí. Aunque no he visto que acá se juega tanto como lo he visto en México, lo he visto en Perú o en Japón. Se Exacto. juega menos masculino. Exacto. Oye, y cuéntame un poco de tu experiencia en clubes. Porque, claro, tú has sido jugadora de selecciones, pero también has jugado en clubes, en distintos clubes. Cuéntame un poco cómo ha sido esa experiencia para ti. Bueno, yo salí por primera vez cuando tenía 21 años, me fui a Azerbaiyán Tan lejos. y Eso sí. Sí. sí, por primera vez y fue lejísimo y un país totalmente distinto al mío, pero yo tenía tanta emoción y tanto deseo de jugar fuera que la pasé súper bien. Duré 7 meses allá, que fueron fantásticos. Yo era jugadora de doble cambio Claro. y recuerdo que estaba todo el sexteto de la selección de Tailandia en ese tiempo y su entrenador. Y la opuesta pues era Nancy Metcalf, la americana, y hice una amistad con ese equipo que todavía hasta ahora nos hablamos a cada rato. A Nancy la he ido a visitar a su casa, he conocido a toda su familia, me he quedado allá. Y las tailandesas, pues yo me gané ese país desde ese tiempo. Todo el mundo me quiso muchísimo y la pasé súper bien. Ahí yo pensaba en todo menos en jugar, porque admiraba a Noozara Tompkins jugando y yo no quería pisar cancha. Yo la veía y decía, no juega tú. Entonces, una chica tan humilde que a veces había un juego que decía, ni ves si cansada, juega tú. Pero solamente quise aprender. Ahí a esa edad yo solo quería aprender, solo quería mirar, solo quería saber cómo funcionaba todo. Y fue maravilloso. De ahí he tenido otras experiencias en Francia, que la pasé muy bien. Me fui con Jeanne Martínez, que era bien jovencita en ese tiempo. Y tuve un equipo igual maravilloso, fantástico. Y un país que vivíamos en el sur de Francia, que eso no tiene Precioso, comparación. precioso. Exacto. Y luego, bueno, pues fui 2 años a Perú, fue ¿Ya? donde conocí a mi pareja, que es el actual preparador físico de la selección nacional acá, me lo traje desde ese tiempo. Sí, y ya después me fui a Turquía y me fui a Indonesia 2 años y todo eso. Entonces, son experiencias distintas, entrenadores distintos, he tenido muy buenos entrenadores, he tenido otros que nada que ver, que me doy cuenta que no se trata solo de tu jugar fuera, sino que muy aparte del dinero, debes buscar aprender también, buscar crecer y de verdad que hay equipos, hay entrenadores que no valen la pena porque o no te enseñan o el equipo no es de mucho orden y todo eso y lo que hace es que te resta. Pero he tenido otros equipos con entrenadores fantásticos que me han ayudado bastante, me han dado mucha confianza y las jugadoras ni te cuento. Entonces, son experiencias bonitas que aprendes, conoces gente, aprendes idiomas, culturas, juegas voleibol, que es lo que te gusta, y ganas tu dinero. O sea que nada que quejarme. Todo suma, y como dices tú, somos humanos, y no todo el mundo es Exactamente. igual, y no todo el mundo piensa igual, y obviamente como un deporte en equipo, siempre hay problemas de comunicación, de Así entendimiento, es, es así parte del voleibol, y muchas veces los grandes equipos, uno piensa que son todos amigos, y muchas veces no son todos amigos, pero es. logran una sincronía para jugar que se nota en la cancha. Oye, Niverka, cuéntame un poco, ahora volviendo al hoy día, al domingo. Ustedes jugaron la final maravillosa y le ganan a un equipo, si no me equivoco, al equipo A de Estados Unidos, con toda la estrella. ¿Cómo fue para ti esta final? ¿Cómo la sentiste? ¿Cómo la jugaste? Bueno, debo empezar diciendo que jugamos en un país maravilloso. Nosotros la pasamos ahí súper bien. Estuvimos en un hotel muy lindo. La cancha estaba al frente, era la cancha de una universidad. Y desde el aire que se respiraba ahí, hasta las instalaciones, hasta el café del lado del hotel, que yo no salía de ahí, todo era fantástico. Gente linda.
yo sentía que yo jugaba ahí y el público estaba siempre a favor de nosotras. Los Está niños. para ustedes, están con banderas dominicanas todo el partido, impresionante. De verdad que me sentía acogida totalmente. Entonces se podía jugar tranquilo, la mente fluía, todo estaba en orden. Pero sí, jugamos con Estados Unidos en la ronda regular y perdimos 3-0. Estados Unidos es un equipo que juega muy bien, con el equipo que tenga A, B, C, todas tienen el mismo estilo de juego. Claro, no la misma experiencia, pero llegó la final y pues antes que eso tuvimos una semifinal con Canadá, muy difícil. Canadá nos había ganado los dos últimos juegos que Sí, hemos jugado en la Liga de muy Naciones bien. y en el Mundial. Sí. Y para nosotros ha sido eso desastroso. Entonces era un juego clave y al que entramos bien concentrados. Este fue el pre para jugar la final como teníamos que jugarla. Y jugamos muy bien contra Canadá. Entonces, con Estados Unidos perdimos el primer set muy feo, pero hablamos, acabando el set, hablamos entre nosotras y dijimos que estábamos conscientes que no estábamos jugando. Estábamos conscientes que estábamos entregando un partido a un equipo que se sabe que juega bastante, que está en la élite mundial, pero sea lo que sea, nosotras no estamos jugando. Entonces nos enfocamos en vamos a hacer nuestro juego, olvidarnos de quién está del otro lado y vamos a entrar a jugar normal, de tú a tú. Y eso fue lo que hicimos. Más el boom de la gente, todo el mundo a favor de nosotros y el juego saliéndonos y nos dimos cuenta que presionándolas, ellas cogieron la presión totalmente. Ahí fue que nos aprovechamos y gracias a Dios pudimos ganar muy bonito torneo. Bonito. Además que los partidos 5-7 hoy día son muy distintos. Antes, cuando yo jugaba, el sistema de puntaje era partido de 3 horas y eran eternos. Hoy día el quinto set a 15 es No, 2 horas. es terrible, pero muy emocionante, muy emocionante. Y la verdad que la felicito y bueno, yo y me imagino que ahora el plan son las clasificatorias olímpicas. Como decía antes, para el voleibolista, el Juego Olímpico es la cúspide, a diferencia de otros deportes, como el fútbol, por ejemplo, que el mundial es más importante para ellos. Pero, ¿cómo lo sientes tú? ¿Tú estás con muchas ansias? ¿Estás tranquila? ¿Vamos avanzando? ¿Cómo lo sientes este camino que viene? Bueno, nosotras llegamos antes de anoche del Norseca y veníamos arrastrando un Final Six que jugamos aquí en Dominicana, una Copa Panamericana en Puerto Rico, una Liga de Naciones que duró un mes y medio. Y llegamos a Canadá, gracias a Dios, todas enteras. Pero sí, obviamente hay mucho cansancio mental, solo que ya salimos mañana para el clasificatorio olímpico en China, es un viaje muy largo, el cuerpo todavía no se recupera del viaje anterior, pero es este nuestro trabajo, es esto lo que hacemos y creo que el equipo está preparado. Yo no puedo hablar de resultados porque, como te comenté al comienzo, en la cancha es de tú a tú con quien sea y la bola se mueve de un lado a otro. Y sabemos que con quien sea que nos enfrentemos allá, Canadá, México, Ucrania, Serbia, China, todos van Todos. con el mismo propósito y todos quieren jugar. Entonces, está en nosotras hacer nuestra parte. Sí sé que hay mucho cansancio mental y eso influye más que el cansancio físico, créeme. Entonces, ponernos fuertes como equipo. Creo que llegando allá nos reunimos entre nosotras y conversamos sobre el torneo y será entrenar y prepararnos igual que todo el mundo y buscar esa fuerza como equipo y e ir día tras día. Exacto. Oye, ¿tienes tú quizás algún rival? Esta pregunta me extraña, pero siempre me gusta hacerla porque cuando yo jugaba, yo siempre sabía que había un rival que me gustaba jugar contra ellos porque yo sabía ganarles. O me gustaba cómo jugaba porque, de alguna forma, ¿tú tienes algún rival que tú digas, me gusta jugar contra ellos porque juegan bonito o porque yo sé cómo plantearme? O no, tal vez no, pero ¿tienes algún equipo que tú digas, pucha, este equipo quiero ganarle, sé jugarle, me gusta jugar contra ellos? Sí, puedo decir que tengo a Polonia en el primer lugar. Es un equipo que desde hace mucho tiempo, cuando jugamos en contra de ella, siempre nos provoca mucho. Nosotros también la Amigos, provocamos ya, bastante. Y okay. siempre es un juego bien reñido. Cuando un equipo nos provoca así, nos saca siempre lo mejor de nosotras y nos Claro, hace jugar. te Y concentras como. muchas veces. Sí, exactamente. Claro. Ya le hemos ganado varias veces y en su casa y ellas se quedan con mucha rabia. Entonces, me gusta jugar en contra de Polonia, aunque es un equipo muy bueno, impresionante. Y Y también me gusta jugar en contra de Tailandia.
Siento que es un equipo que me da risa jugar en contra. Juegan muy lindo, pero ellas Está loca, van impresionante. jugando y eso se contagia. Sí, Sí. sí, sí. Ellas se ríen de todo, fallan, no fallan y eso se pega. Y a mí me gusta jugar en contra de equipos así porque sale un juego alegre, sale un juego bonito. Aunque el estrés esté en el medio del partido, pero me gusta jugar en contra de ellas. Igual me gusta jugar en contra de Japón, porque aunque es un equipo que igual juega muy rápido, igual que Tailandia, me facilita el juego con mis atacantes por el tamaño de las chicas y todo eso. Entonces, sí, hay algunos equipos que, hay otros que no me gusta jugar. No me gusta jugar con Serbia, ni con Rusia. Ellas juegan muy serias, y eso se contagia igual que lo de Tailandia, por al contrario. Entonces, nosotras no sabemos jugar así, con esa seriedad. Y el juego se vuelve aburrido, y así mismo nos volvemos nosotras, y hay un desbalance en nuestra emoción para jugar, que no hemos sabido controlar todavía. Lindo eso que dice. Entonces, Perdona, qué lindo lo que dice esto de jugar alegre, porque finalmente el voleibol es un deporte, no es un trabajo, o sea, es un trabajo, pero no es una obligación. Nadie te obliga a jugar, pero tú lo haces porque es un disfrute. Y como dices tú, es muy cierto, las tailandesas juegan riéndose y uno dice, pero ¿por qué estás tan contenta? Pues están disfrutando lo que hacen, es digo impresionante. yo que la conozco y es un entrenador también, porque estuve con él en Indonesia ahora hace Oh. poco. Y él siempre me daba esa confianza, me decía, no importa, error, lo que sea, no importa, diviértete de ese juego. Y cuando yo estaba poniéndome la presión yo y con todo el estrés encima, lo miraba y lo que hacía era que me reía y se me iba todo el estrés y yo, bueno, ya, pues si perdimos, perdimos, si ganamos, ganamos y el juego salía bonito. Entonces, sí, todo eso se contagia, aunque no lo creas, por más que de tu lado tú creas esa energía y todo eso, también lo que tienes del otro lado te influye, si te hacen resistencia, si no te hacen resistencia. A mí no me gusta jugar con equipos que no te hacen mucha resistencia, porque entonces uno lo que hace es que se acomoda un poco al juego. Y ya si tiene una bolita ahí adelante, pues la piensas para tirarte, porque sabes que la otra, pues ya tú puedes más o menos hacer el punto, y no me gusta jugar así. Pero sí, se contagia. Sí, eso que comentas de que hay jugadoras o equipos que provocan, tú recién me mencionaste que estuviste con María Luis y el equipo de Mireia tiene una forma brutal de jugar, de gritarle a las rivales en la cara, una fuerza, obviamente ellas lo hacían porque era su forma de manifestar su fuerza, su energía. Y obviamente muchos equipos, por ejemplo Brasil de esa época, ellas picaban, como decimos en Chile, y se producían peleas, era una locura. Entonces, Exacto. es especial lo que comentas tú, y no me imaginaba las polacas, porque uno cree que los europeos son todos callados, pero los Ellas polacos. no, ni las polacas ni las turcas son calladas. No, las turcas no, esas se ven que son muy buenas para gritar y vibrar. Por el fondo, son países con mucha sangre, y uno piensa, quizás erradamente, que solamente los latinos tenemos sangre en el cuerpo, y los europeos son todos fríos, Cada pero. quien hace, pero tienen. Otra forma tal vez, pero Exactamente. Más impresionante. peligrosa a veces. Sí, no, mire qué loco, y las polacas son inmensas de alta, y el Polonia de la Liga es de las mejores del mundo, con Italia, Sí, sí. es muy bonito, la verdad que a mí me da mucho gusto hoy día ver tanto voleibol, y también un poco el objetivo de mi canal, y de mis canales de voleibol, es un poco transmitir, no solamente la parte histórica, también la parte que está pasando, en caso que tú eres protagonista de hoy, del mejor voleibol del mundo, para mostrarle a mucha gente que no sabe tanto voleibol o que sabe y no conoce tanta gente, un poco también para masificar y conocernos, porque en el fondo lo que estamos haciendo ahora contigo hace 10 años era imposible, porque no existía Zoom, qué sé yo, y hoy día, gracias a Dios, podemos hacerlo y una experiencia muy bonita, porque en el fondo uno conoce gente. Claro, el idioma del voleibol es común para todos, pero la forma de enfrentarlo, la de usted, la de los rusos, la de los japoneses, es muy distinta. Entonces, Exacto. a mí es muy, muy potente esto de conversar contigo, de conocerte, antes de haber conversado con Marcos, que también cuál era su mirada del voleibol y cómo él está transmitiendo su experiencia hacia la jugadora. Bueno, y el trabajo se ve y es espectacular y la verdad que para mí es un honor tremendo conversar contigo. Para mí también. Me siento súper chico porque en el fondo yo hice un par de campeonatos fuera de Chile, pero el nivel de usted, la verdad que No, es nada que precioso. ver. Es precioso porque además también uno quizás como latino, también le gusta que los equipos latinos ganen. Y si van a Así un es. mundial o va
o va, qué sé yo, a un juego olímpico. Uno quiere que los latinos ganen porque hay algo que nos une, que el idioma no sé, pero es muy bonito. Y la verdad que cuando conversé con Marco, él me dio tu contacto y dije ya, de inmediato, porque la verdad que Qué es bueno. un Sí, él tremendo. me dijo, usted es una persona muy chévere, saca el tiempito para que hables con él, porque te va a encantar. Y yo, ok, profesor, cuando yo llegué a Dominicano, porque aquí no tengo tiempo. Sí, no, Sí. te doy las gracias por tu tiempo. Yo sé que están corriendo, volando y No, ahora en o China. aquí estos 2 días son chilling, no, nada, pintarme las uñas, preparar mi maletita. Yo cuando llego aquí ya me relajo. Cuando estoy fuera, sí es full concentración, entrenamiento, dormir, juego. Ahí sí, ya evito hacer ciertas cosas, pero yo en mi casa, yo tengo tiempo para todo. Espectacular, espectacular. Oye, quería un poco agradecerte nuevamente, darte, pero miles, miles de gracias por tu tiempo, por tus ganas de conversar, por tu alegría y esto de, como dices tú, se contagia. Uno se contagia con la energía de usted, la tuya, y nada, y desearte, pucha, el mayor de los éxitos en el clasificatorio, que vayan a los Gracias. Juegos Olímpicos, que ganen una medalla, Dios quiera, sería muy bonito. No solamente para usted, también para los latinos que le hacemos barra, como decimos en Chile. Y nada, y desearte mucho éxito en lo que venga. Si es en playa, si es en gimnasio, está lo mismo. Yo sé que tú estás haciendo un aporte enorme al voleibol mundial, a la historia del voleibol mundial de tu país. Y nada, yo estoy súper contento, feliz y te agradezco tu buena gana y motivación de conversar conmigo. Así que te mando un gran abrazo desde Chile y te deseo todo Oh, el éxito del mundo. gracias, Alfredo. Un placer para mí conversar contigo. Cuando quieras, de verdad, estoy aquí a tus órdenes. Muy amable y muy bonita entrevista. Así que, me la manda, por favor.